Hola gente, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé qué hora estarán viendo este video. Por acá todavía es la tarde, previo a abrir directo el día de hoy. Y bueno, antes que nada agradecerles por la cantidad de vistas, suscripciones, comentarios del video anterior del super tutorial de armaduras. Si alguien todavía no lo vio, va a estar el link en la descripción de este video. Y bueno, dentro de ese video me pidieron bastante que suba algo con respecto a cascos. Sí, estaba pendiente de hacerlo. Sí, entre ellos aprovecho para saludar a Alberto de Jesús, que me pidió la guía de cascos, y a Iván Renta 950. Muchas gracias también por sus comentarios a todos los demás. Y bueno, cuando quieran dejar algún saludo o algo para el siguiente video, los voy a estar realizando y voy a estar pegando sus comentarios. Así que bueno, vamos a hacer este tutorial. Espero que sea un poco más corto que el anterior, pero vamos a tratar de que sea igual de claro. Hay muchas cosas dentro de todo en cuanto a lo que es teoría en sí que se va a repetir con el video anterior, ya que los materiales y los tiers y cómo afectan las balas a la defensa es básicamente lo mismo. Así que en cuanto a eso va a ser muy similar. Va a haber algunas salvedades, pero para que entiendan, eso va a ser todo bastante, bastante similar. Así que bueno, vamos a ir al video. Sí, vamos a estar mostrando algunas cuestiones en cuanto a cascos. Por un lado, saber que en cuanto a cascos tienen tiers, igual que con las armaduras, sí, tier 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo no les recomendaría que vayan nunca con un casco tier 2 o menos. Pero bueno, si deciden ir con alguno, por ejemplo, pueden usar este. Porque al menos en el pass se pueden poner auriculares. Más allá de eso, les diría que casco tier 2 los eviten por completo. No tiene ningún sentido. Desde casco tier 3 empieza a tener un poco de sentido usar cascos. Cosas que tienen que tener en cuenta a la hora de tener cascos es las zonas que cubre. Porque en este juego, a diferencia de la armadura que yo les mostré en videos anteriores, que por ejemplo, bueno, ahora no tengo ninguna armadura equipada para mostrarles, pero les muestro rápidamente a qué me refiero. Vamos con armaduras para que se entienda. Voy a comprar una armadura súper barata solo como para poderles mostrar esto, ¿sí? Esta armadura, por ejemplo, cubre el pecho y el abdomen, la parte superior y la parte inferior, ¿sí? Cuando uno se equipa, nos olvidemos del tier, simplemente para mostrarles una cosa. Cuando uno se equipa el chaleco, le voy a sacar esto así se ve solo el chaleco y el arma. Bien, ahí se ve solo el chaleco. ¿Qué pasa? Si ven en la imagen, en esta zona, el chaleco no se lo ve. En esta zona del costado tampoco se lo ve. Hay chalecos que dejan más descubiertos que otros. Pero por más que esté descubierto, si uno le pega acá, el chaleco lo protege igual. Digamos que las zonas que protegen los chalecos están basadas por por esta imagen. Entonces, si el chaleco dice que cubre el pecho, ¿sí? Chest sería pecho. El pecho es toda esta zona. Por más que el chaleco sea una especie de musculosa y que esta zona se vea, si uno pega en esa zona, el chaleco cubre igual, ¿sí? Es muy diferente en los cascos, eso en los cascos no se aplica. Y en un casco como este, por ejemplo, que cubre solo la cara, si nos pegan en el costado y nos pegan en la oreja, el daño nos los va a hacer igual, no solo que nos los va a hacer, sino que ese daño puede generar un debuff de sonido y que el personaje quede parcialmente sordo, ¿sí? Entonces, a la hora de utilizar cascos, sí es muy importante ver las zonas que cubre. En este caso, este cubre solo cabeza. Pero lo bueno de estos cascos es que, como ven, tiene la zona libre para poder equipar un auricular, ¿sí? Hay otros cascos, como por ejemplo, les vamos a mostrar. Tenemos, a ver si tenemos alguno acá. Bueno, no tengo ninguno acá para mostrarles, pero voy a comprar uno rápidamente para
para que me entiendan. Cascos. Cascos como por ejemplo, vamos a comprar este simplemente para usarlo de ejemplo, ¿sí? Como por ejemplo este casco. Que no nos deja tener los auriculares, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Este casco protege la oreja, de hecho también si bien protege la zona de atrás. Pero más allá de que proteja la zona de atrás, es un casco malo, ¿sí? No implica que lo vayan a usar por eso. Se los muestro simplemente este casco para que vean que con estos cascos no podemos llevar auriculares. Este casco, por ejemplo, que es Tier 3, sí permite llevar auriculares, o sea, no permite llevar auriculares, tiene auriculares integrados, ¿sí? Este es un casco para mí de Tier 3 lo mejorcito. La única contra es que no se le puede poner visor. Pero viene con auriculares que hacen reducción de sonido medio y sound pickup medio. Si ven, por ejemplo, estos auriculares dan medio y medio y salen 15K. Y este casco sale 16K. Es básicamente este auricular más un casco Tier 3 por el mismo valor prácticamente, por 1K de diferencia. Así que entre llevar estos auriculares y otro casco es preferible directamente llevar este auricular. Este casco, perdón, que vienen con auricular integrado. Eso para que lo tengan en cuenta. Otra cosa que tienen que tener en cuenta cuando le hacen clic derecho y van a detalles a un casco o si están en el mercado para comprar cascos, tienen que ver qué gadgets se le puede equipar el casco. Por ejemplo, a este no se le puede equipar absolutamente nada. Pero por ejemplo, al IND200, que es un muy buen casco Tier 4, se le pueden equipar cosas tácticas, por ejemplo, la visión térmica y máscaras. Y además, si ven, tiene el espacio para auriculares. Entonces, de repente, este es un casco que puede proteger la cara, que se le pueden poner auriculares y bueno, y que se le puede poner la mira térmica, llegado el caso, ¿sí? Así que eso es para que tengan en cuenta. Después hay otros cascos que dan buena defensa, pero este casco es horrible estéticamente además. Tienen problemas en cuanto a reducción de sonido, ¿sí? Por ejemplo, este. Bueno, acá no dice tanto, pero bueno, acá dice Sound Blocking Moderate. Cuando ustedes se equipan este casco. Bueno, este casco tiene visión. Cuando ustedes se equipan este casco, al personaje le sale abajo un dibujito, un debuff de sonido, básicamente. Hay otros cascos que también lo dan. Por ejemplo, creo que este es uno de ellos. Que este da Sound Blocking Severe. El debuff de sonido de este casco es mucho más alto que el del anterior. Implica que con este casco se escucha mucho menos el sonido que con el casco anterior. Eso. Es un debuff bastante importante a la hora de elegir casco, ¿sí? Dependiendo con qué armas vayan y el rol que vayan a cumplir ustedes en la partida, en una party, por ejemplo, si ustedes son snipers y tienen una primera línea, alguien que vaya con SMG o alguien que vaya con rifles de asalto, y ellos les pueden estar, y haya buena comunicación en el equipo, ellos les pueden estar dando info. De repente ustedes pueden optar por ir con un casco que les dé un debuff de sonido, porque van a tener su equipo que les van a estar dando la info. Si de repente juegan solos y juegan con un casco que le da reducción de sonido, es muy mala idea, porque van a estar de por sí ya están en desventaja y van a estar en una desventaja aún mayor a causa de no escuchar a los enemigos. Y eso para que lo tengan muy en cuenta. Después, ¿qué les puedo decir en cuanto a lo que es la durabilidad? Si vieron el video anterior, que es el super tutorial de armaduras, ahí hablamos bastante de durabilidad. Si no lo vieron, les recuerdo que el video va a estar en la descripción. Básicamente, la durabilidad en este juego no afecta en cuanto a protección de daño, si se quiere, sino afecta en cuanto a las probabilidades que tiene una bala de penetrar esa armadura. Mientras más alto es el nivel de durabilidad de un ítem,
menos chances tiene ese ítem, ese casco o esa armadura de que la bala la penetre. A medida que le van disparando al casco, va a ir perdiendo durabilidad y mientras menos durabilidad tenga, más chances tiene la bala de penetrar ese casco. Cuando el casco ya tiene durabilidad cero, obviamente le van a pasar todas las balas. ¿Sí? Eso para que lo tengan muy en cuenta, funciona exactamente igual que las armaduras. Después el tema de los materiales, también funciona exactamente igual que las armaduras. Esto lo pueden ver, como les dije, en el video de super tutorial de armaduras, pero se los digo básicamente y muy rápido. Hay 7 tipos de materiales, están divididos en 3 grupos. El primer grupo es el de acero templado, aluminio y cerámica. Estas tienen un mayor rendimiento en cuanto a protección y en cuanto a chances de que la bala no les penetre. Pero cuando uno quiere reparar estos cascos, pierden muchísima durabilidad y generalmente son cascos que son más pesados, así también dan reducción de velocidad de movimiento y también suelen ser los que dan reducción de sonido y todo ese tipo de cuestiones. El siguiente grupo es el de titanio. Material compuesto y aramida. Si este grupo es un grupo intermedio, por ende, protege menos las balas, da menos debuff, pero a la vez pierden menos durabilidad a la hora de repararlos. Y después el último grupo, que es solamente el polietileno, tiene una resistencia a las balas bastante menor, pero pierden muchísima menos durabilidad a la hora de reparar. Y además es un material bastante liviano. Por ende, la reducción de movimiento generalmente es nula o menor que en los anteriores, dicho sea el caso. ¿Cómo saber cuándo pueden equiparle un auricular a un casco o no? Acá tenemos los dos ejemplos. En este casco, si bien en la zona de las orejas está ensanchado, por ende ese ensanchamiento es el espacio para que entren los auriculares. Esa es una de las opciones. Es una muy buena opción porque este casco protege orejas. Este, por ejemplo, que es otra opción. Tiene el espacio para poner auriculares, pero el casco no protege orejas. Y los auriculares tampoco protegen balas. Entonces con este casco, si les pegan del costado, les van a estar haciendo más daño. Después tienen otra opción, por ejemplo, que son los cascos que ya vienen con auriculares integrados, como este casco. ¿Sí? Si ven, saca los auriculares y es porque este ya tiene auriculares integrados. Antes de ir a probarlos, quería mostrarles algunas opciones, ¿sí?, de cada tier que pueden llegar a considerar. Yo siempre apunto a jugadores nuevos y con poca o nula economía, así que los cascos que voy a mostrar son no los mejores, ¿sí?, para salir a lo Terminator, sino los más rentables en cuanto a economía, ¿sí? Tier 2, como les dije, yo sinceramente no iría con ninguno. Yo arrancaría de tier 3 y en tier 3 sinceramente yo les diría que vayan con el SH12 por una cuestión de que lleva auriculares y es una opción bastante barata por ese lado. Si no, pueden ir con el F70 porque es un casco que puede llevar visor. Como ven ahí en pantalla, puede llevar visor y tiene espacio para auriculares, así que en ese sentido es bastante completo. En Tier 4, sinceramente, el que más me gusta es el IND200, además de que me gusta mucho su precio. Es un casco relativamente bueno en cuanto a durabilidad. Está en el grupo medio, tiene para poner máscaras y tiene para poner auriculares. En Tier 5, a mí particularmente me gusta esta opción. Esta opción me parece bastante útil. Si no, siempre busquen opciones que puedan, como les digo, poner auriculares y poner visor, ¿sí? Como en este caso de los tres. Van a ver en este caso que tiene una reducción de movimiento del 1%, pero la verdad que es bastante poco para lo que ofrece el casco, ¿no? Después tienen este, por ejemplo, que es un casco con auriculares incluidos, y los auriculares incluidos que vienen son bastante buenos. Así que si tienen dinero, este casco es una muy buena opción porque protege orejas, es de titanio, reduce mucho el sonido, se le puede poner visor, entonces es un todo en uno, es bastante completo. Cosa a tener en cuenta de los visores que me había olvidado de comentarles. Cuando compran un casco y después quieren comprar el visor, clic derecho al casco, Linked Search. Por ejemplo, si yo acá
Busco link en search, este casco no lo tiene esa opción y es porque este casco no tiene ningún ítem que se le pueda asociar, que se le pueda equipar, por eso no figura. En el caso de este que puede tener auriculares, sí figura. Entonces van a link en search y acá van a ver máscaras. Y en las máscaras van a ver que la máscara tiene su propio tier independientemente del tier del casco. Por ejemplo, el casco que les estoy mostrando yo es un casco tier 4 y puede llevar máscaras tier 2 y máscaras tier 3. El tier de la máscara funciona igual que el tier de la armadura e igual que el tier del casco. Es decir, si la máscara tiene tier 3 y le están disparando con una bala tier 2, el casco tiene, el visor en este casco tiene altas chances de que las balas no lo penetren. Si las balas son tier 3, las chances de que la bala penetre en el visor son bastante altas. Y si son tier 4, prácticamente el 100% de las balas van a penetrar. Así que para que tengan en cuenta eso. Un visor tier 3 en una partida promedio que todo el mundo lleva balas tier 3, les puede llegar a salvar de una o dos balas en la cabeza. Y eso es bastante, bastante bueno. Así que es algo que tienen que considerar si les da la economía. Ahora sí, entonces les voy a mostrar rápidamente lo que les estaba comentando. Vamos a ir al campo de tiro. Perdón si estoy hablando bastante rápido, hay cosas que estoy dando por sentado por el video anterior. Si tienen alguna duda pueden recurrir siempre a ese video y si no, bueno, preguntarme y en lo posible yo les voy a estar respondiendo todo. Vamos a estar usando esta arma entonces para la prueba. Si esta es un arma que creo yo, si tienen también el video en la descripción de cómo crear esta arma. Es un SKS con mira por 1 y mira por 4, extremadamente económica, vale menos de 50k y es demasiado útil. Las balas que uso para esto son, bueno, no se las puedo mostrar acá. Son las balas tier 3 que tienen 48 de daño. Son las mismas balas que estuve usando en el video del super tutorial de armaduras. Básicamente acá no tengo mucho para mostrarles porque no se les puede equipar visor a los cascos de los dummies. Pero para que tengan en cuenta y un poco lo que yo les comentaba sobre la protección. Bien, entonces les quería mostrar esto, sí, básicamente cascos que no protegen la zona de oreja. Y acá, por ejemplo, estamos con un casco tier 5. Vamos a disparar a la zona de la oreja, si bien desde un costado. Y le vamos a estar haciendo el daño. Yo estoy usando balas tier 3 y el daño le está entrando como si nada, ¿sí? Ahora, si yo pongo un casco que sí protege la zona de las orejas, vamos a hacer la misma prueba, nos ponemos bien de costado, le disparamos a la zona de oreja. Claramente la bala no penetra la armadura porque estamos pegando donde está la armadura. Así que eso para que tengan en cuenta de la protección de las orejas, ¿sí? Lamentablemente no lo puedo mostrar con visores porque los dummies no se les pueden equipar visores, me parece bastante flojo. Pero bueno, al menos sí comentarles y mostrarles lo que les decía. Si yo disparo en la cara, zona que no tiene protección, sí o sí vamos a estar matando de un tiro. Salvo que las balas que uno tiene hagan menos daño, ¿sí? Para que vean, la cabeza tiene 35 puntos de vida. Las balas que yo estoy usando tienen 48 puntos de daño. Cuando uno pega en una zona que no tiene armadura, las balas hacen bastante más daño. Así que sí o sí de un tiro con estas balas las estoy matando. Por eso son tan buenas y son muy económicas. Si se las muestro acá. Las balas que estamos usando son estas, ¿sí? Así que eso por un lado. Sigo recapitulando entonces. Tier de cascos exactamente igual que los tiers de armadura. La forma en la que funciona la durabilidad es exactamente la misma que las armaduras y también que en los visores. Haciéndoles un breve resumen, mientras más durabilidad tiene el casco, la armadura o el visor, menos chances tiene la bala de penetrar. Mientras menos durabilidad tiene, más chances tiene. Y cuando tiene durabilidad cero, todas las balas van a penetrar. Básicamente eso. A la hora de elegir un casco, fíjense que el casco proteja la oreja en lo posible. Que puedan equipar auriculares o que venga con un auricular integrado. En lo posible, y esto es a gusto personal, que no les reduzca el sonido. Sobre todo si van a jugar solos.
Después, bueno, fíjense de poder equipar un visor. Este casco a mí me gusta mucho, Tier 3, pero no se le puede equipar visor. Entonces, fíjense en lo posible de poder equipar un visor, porque eso les va a salvar bastante. Fíjense en el caso de cada casco qué tipo de visor se le puede equipar, eso van a tener que ir probando. Por ejemplo, este casco Tier 4 que tenemos acá, se le pueden equipar. No traje el visor que tengo, bueno. No importa, se le puede equipar un visor Tier 2 con 22 de durabilidad, si no me equivoco, y un que sale 7K200. Y un visor Tier 3 con 30 y algo de durabilidad, 33 si no me equivoco, que sale 22.000. Para que lo tengan en cuenta. Y el casco sale 50.000. Así que bueno, tener en cuenta eso, tener en cuenta que los cascos en base al material y el peso les van a estar dando un deus de movimiento. Y también tengan en cuenta que mientras más pesos tengan, menos loot pueden llevar. Así que eso, creo que ya cubrimos bastante. Les recuerdo que cualquier duda en cuanto a cómo funcionan las armaduras y todo eso está en el video anterior. Si les interesa conocer un poco más acerca de la build de esta SKS que estamos usando, también va a estar el video en la descripción. Y bueno, les agradezco verdaderamente sí, todo el apoyo que estoy recibiendo, sobre todo en estos últimos videos. Les sigo pidiendo por favor que me tiren ideas. Tengo algunos videos ahí pendientes para hacer en base a lo que me han ido pidiendo. Dejen su comentario, su me gusta, suscríbanse, compartan el video con más gente, así me ayudan a llegar a más público. Y bueno, nos estamos viendo en próximos videos o en directos casi todos los días, de excepto fines de semana y uno que otro miércoles. A las 22:30 aproximadamente hora argentina suelo estar en la plataforma morada. Así que nos vemos, gente. Chau, chau.